Yo soy Ricardo Vila Freyer, investigador del CIMAT, profesor del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Guanajuato. Soy el encargado de las competencias universitarias de matemáticas en México, encargo de dos, la Olimpiada Iberoamericana de Matemática Universitaria, que es un concurso que se organiza usando internet en toda América, en toda Iberoamérica, participan Portugal, España y los países iberoamericanos. Y coordino también para México la competencia iberoamericana interuniversitaria de matemáticas. Al momento de la competencia fue en Colombia, entonces salimos desde la Ciudad de México, llegamos a Colombia y de ahí tomamos otro vuelo a la ciudad de Armenia, que es donde fue la competencia. Llegando ahí estuvimos un día donde tuvimos unas pláticas, unas sesiones de resolución de problemas y ya posteriormente tuvimos 2 días de exámenes. La competencia en la que participamos en esta ocasión se llama Competencia Iberoamericana Interuniversitaria de Matemáticas. Esta fue la quinta edición. Yo fui miembro del equipo que representó a la Universidad de Guanajuato y el CIMAT en la quinta edición de la CIM, que se llevó a cabo en la ciudad de Armenia, Colombia. Pues este es un proyecto en el que la Universidad de Guanajuato ya ha participado 2 veces. El año pasado el equipo de la universidad obtuvo 2 medallas de bronce. Y este año el equipo de la universidad volvió a obtener 2 medallas de bronce. Recibimos apoyo académico de parte de la Universidad de Guanajuato, en el sentido de que en la comunidad estudiantil ciertos compañeros nos entrenaron, estuvimos practicando, resolviendo problemas con ellos. Yo participé cuando estaba en primer semestre en la Olimpiada Iberoamericana de Matemática Universitaria y entonces por medio de ese concurso me invitaron a formar parte del equipo que representa a México para la competencia de este año. Elegimos el equipo que viaja a la CIM con los más destacados de la Olimpiada. Le agradezco al doctor Ricardo Vila, que nos ayudó a conseguir ese apoyo económico y que también nos acompañó a la competencia. Por un lado, es interesante ir conociendo temas que puede revelarnos en la carrera y por otro, pues nos motiva a seguir conociendo más temas y pues cada vez que no sale un problema terminamos aprendiendo nuevas cosas. A mí siempre me han parecido un proceso interesante estas competencias porque regularmente son 2 días de competencia, 2 días de examen. El primer día es más o menos de descanso para nosotros porque los líderes de los equipos, que son como los profesores que nos acompañan, se tienen que reunir porque en ese día precisamente ellos diseñan el que va a ser nuestro examen en los siguientes 2 días. El proyecto de llevar a la Universidad de Guanajuato Olimpiadas Internacionales pues es una idea que tuvimos Manuel, mi compañero y yo, hace algunos semestres, la comentamos con el doctor Ricardo Vila y pues ha sido un proceso que se ha ido ejercitando y ha ido creciendo hasta que culminó hace unos pocos días con la Universidad de Guanajuato participando fuera de México en una olimpiada con jóvenes pues, de diversos países. A mí me gustó mucho porque en particular hubo ciertos problemas con cosas que acababa de ver en la carrera. Los usé y eso es muy padre. Me pareció una competencia muy interesante por el hecho de conocer estudiantes de matemáticas de distintas licenciaturas, de distintas universidades a lo largo de Latinoamérica. Después de eso tuvimos la oportunidad de conocer Armenia, que la verdad es un lugar muy bonito, así como todo Colombia. Y yo pienso que parte es lo que es bonito de estas competencias, que te dan la oportunidad de conocer nuevas culturas, otras personas que también estudian matemáticas, pero en otros países, y puedes aprender mucho de eso. A los que sacamos medalla nos invitaron a participar en el verano de investigación en el INPA, en Brasil, este diciembre. Bueno, verano para ellos. La verdad es que el reto de estar en una competencia inspira a uno para seguir aprendiendo, para aprender de los compañeros, para conocer gente. Uno importa ideas, uno hace amigos, conoce otros lugares, entonces pues eso siempre es motivante. Y nuestra meta es tener un equipo con un entrenamiento muy muy fuerte para que podamos ir a la competencia internacional, la International Mathematical Competition, que tiene participantes de todo el mundo. Y yo estoy convencido que los estudiantes de la Universidad de Guanajuato van a hacer un gran papel en esa competencia. Quisiera agradecer a todas las personas que nos han apoyado y también pedir a todas las autoridades correspondientes que sigan apoyando estas competencias ahorita y en el futuro para que puedan seguir teniendo generaciones de personas muy preparadas.